cielo tendré mi galardón. Cristo ha prometido a los suyos redimir y pagar con gracia al que le sea fiel. Y en el día del rapto yo me levantaré, dígalo, para estar con mi Salvador. Yo iré con él a la gloria por toda la eternidad. No temo a la muerte, pues Cristo la venció cuando de la tumba él se levantó. Y por su victoria también yo venceré. No me queda duda, fielmente esperaré. Así es, y en el día del rapto yo me levantaré para estar con mi Salvador. Yo iré con él a la gloria por toda la eternidad. Escuchen. No temo a la muerte, pues Cristo la venció cuando de la tumba él se levantó. Y por su victoria también yo venceré. No me queda duda, fielmente, así es, aleluya. Y en el día del rapto yo me levantaré para estar con mi Salvador. Yo iré con él a la gloria por toda la eternidad. Dele palmas, usted se va con Cristo. Aleluya, aleluya. Dios nos encontró cuando, aleluya, no queríamos nada de él, hermanos. Tú me encontraste a mí, Señor, no te buscaba. Y me diste consuelo cuando esperas aquí. Sentí la paz del cielo que mi alma deseaba. Sentí que la llenaba. Sentí que la llenaba con su santo poder. Gracias, Cristo bendito. Gracias porque me amas. Gracias te da mi alma por la paz que le das. Gracias por este cántico con que puedo alabarte. Y gracias por las fuerzas que me das para amarte cada día más y más. Hacia un profundo abismo de lodo cenagoso, porque conducía mi diario caminar. Mas el Cristo triunfante se cruzó en el camino y cambió mi destino. Y cambió mi destino con su senda de paz. Dígalo, gracias Cristo bendito, gracias porque me amas, gracias te da mi alma por la paz que le das. Y gracias por este cántico con que puedo alabarte. Y gracias por las fuerzas que me das para amarte cada día más y más. Una vez más, gracias Cristo bendito, dígalo. Gracias porque me amas. Gracias te da mi alma por la paz que me das. Gracias por este cántico con que puedo alabarte. Y gracias por las fuerzas que me das para amarte cada día más y más. Dele palmas al Rey. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya. Pronto nos vamos, iglesia. Pronto nuestras luchas se acabarán. Aleluya. Gloria a Dios. Cada vez que miro al cielo, siento en mí la esperanza que el Maestro Jesucristo
ya lo está esperando, Él pronto aparecerá. Yes, vendrá, seguro que vendrá, la iglesia lo está esperando, Él pronto aparecerá. Qué bueno, ¿verdad? Cada vez que miro al cielo, guardo en mí la esperanza que el Maestro Jesucristo pronto aparecerá. Y ya me estoy preparando para encontrarme con Él cuando venga en las nubes. ¡Qué bueno! Para su pueblo llevar. La iglesia lo está esperando, Él pronto aparecerá. Vendrá, seguro que vendrá. La iglesia lo está esperando, Él pronto aparecerá. Aleluya, así es. Gloria a Dios. Bendito Dios. Señor, cuando tú no estabas en nuestro corazón, había un vacío tan grande, Señor, pero todos los que te amamos y hemos experimentado, Dios, tu gloria, ahora ya no hay vacío, sino lo que hay es un deseo grande para amarte, Señor, un deseo grande, porque cada día tu presencia sea real en nuestro corazón, oh Dios. Aleluya, aleluya. Había un vacío en mi vida que nadie en el mundo lo pudo llenar. Solo Jesús con su gracia llenó ese vacío de vida eterna. Había un vacío en mi vida que nadie en el mundo lo pudo llenar. Solo Jesús con su gracia llenó ese vacío de vida eterna. Ese vacío, vacío, lo llenó Jesucristo. Ese vacío, vacío, lo llenó mi Señor. Ese vacío, vacío, lo llenó Jesucristo. Ese vacío, vacío, lo llenó mi Señor. Ese vacío que había profundo en mi vida era de pecar. La paz que tanto buscaba en otros placeres no la pude hallar. Ese vacío que había profundo en mi vida era de pecar. La paz que tanto buscaba en otros placeres no la pude hallar. Ese vacío, vacío, lo llenó Jesucristo. Ese vacío, vacío, lo llenó mi Señor. Ese vacío, vacío, lo llenó Jesucristo. Ese vacío, vacío, lo llenó mi Señor. Ahora que tengo el remedio, con su sublime gozo canto a mi Señor, porque el vacío que había profundo en mi vida, Cristo lo llenó. Ahora que tengo el remedio, con sublime gozo canto a mi Señor, porque el vacío que había profundo en mi vida, Cristo lo llenó.
aleluya. Gloria a Dios. Gloria al Señor, te adoramos, Rey. Nos gozamos en el Señor, nos bendito Dios. En tu presencia, Señor. Qué bueno estar de alabanza, Señor. Nos deleitamos, Señor, en tu alabanza, mi Rey, aleluya. Bendito Señor, fuego de Dios en este lugar, aleluya, aleluya. Aleluya, aleluya. Cuando mis luchas terminen aquí y ya seguro en los cielos estés, cuando al Señor mire cerca de mí, cerca de mí, por la edades y gloria será, y esta será, aleluya, gloria sin fin, y esta será, gloria sin fin, gloria sin fin, y esta será, gloria sin fin. Gloria sin fin, gloria sin fin. Cuando por gracia su paz pueda ver, esa mi gloria sin fin ha de ser. Siento, aparte de ello, con el grande privilegio de estar con ustedes. La realidad es que nunca me negué a venir a este lugar, pero antes Dios les bendiga a todos. Nos sentimos muy contentos por la obra que acá se está dando inicio. Y esto, hermano, es apenas el comienzo, yo así lo digo. Hace unos días yo recibo una palabra profética. Una palabra de ciencia sería más mejor decirlo, porque hay nueve dones, y dentro de los nueve dones hay un don que se llama palabra de ciencia, y está otro don que se llama palabra de sabiduría. Entonces, dentro del don de la palabra de ciencia, hubo un hermano que vino desde Santa Rosa de Lima, eso fue el domingo, y me dijo estas expresiones: espera, me dijo, dice el Señor que viene un tsunami. Un tsunami, pero de bendiciones para esta misión. Y que lo que hasta este momento has logrado es apenas el inicio, el comienzo de lo grande que yo tengo para ustedes.
Entonces, eso lo comparto acá, porque el domingo que tuvimos el evento en el estadio allá en Chalchuapa, se me dio esa palabra de ciencia. Yo lo agarré para mí y así es. Es el inicio de un ensanchamiento, de un estiramiento. Y de acá, le voy a decir esto, de aquí, de los que estamos en este lugar, van a salir pastores, hermanos que lo van a dar todo por la obra del Señor. Y si es posible, hasta nuestra propia vida hay que dar, porque el tiempo es corto y ya no vamos a poder hacer más, aunque tengamos anhelo, ¿verdad? Pero el tiempo es corto. Por eso es que es muy importante el ver las señales que se están dando. El enemigo, inclusive, va a echarlas todas porque ya le queda poco tiempo a Satanás. Y está utilizando la violencia. Va a arremeter contra los cristianos de manera física. Y eso no le va a extrañar a usted, porque eso ya hace muchos años inició. Cuando el diablo no puede detener a alguien, quizás usando la lengua de alguna persona, difamándolo, va a tratar de detenerlo de manera física. Por eso es que la semana pasada fue, un individuo entró y mató 24 hermanos en una iglesia en los Estados Unidos de Norteamérica. Increíble. Y hay muchas personas heridas. Entonces, el diablo no está contento, él está enojado. Pero para no seguir ahondando más en expresiones, yo creo que todos los que estamos aquí, máximamente los amigos, han venido porque quieren oír palabra de Dios. Y los que venimos de lejos también. Siempre que me invitan a un lugar o estoy en iglesia, a mí no me gusta, ese es algo que me he comprometido en hacerlo, no repetir mensajes. Porque la Biblia es como un pozo tan profundo, tan lleno de agua, que si le sacamos agua, nunca se acaba. Así es la Biblia. Entonces, me han delegado un tema en especial, porque acá la actividad tiene un tema, y es volviendo a las sendas antiguas. Entonces, me voy a pegar, de acuerdo a lo que me han dado como tema, me voy a pegar, pero no es así el tema. Así es que les voy a pedir, por favor, que nos pongamos sobre nuestros pies. Saludamos a todos los hermanos que nos van a estar viendo en todas las partes del mundo, ¿verdad? En los Estados Unidos, en Canadá. Hoy este día, a las 2:30 de la tarde, llamó una hermana desde Italia. Allá es de noche. Eran las 9 de la noche cuando estuvo conversando con mi esposa. Es una hermana que fue nuestra vecina, fue miembro de nuestra iglesia, pero que todos los días ve las predicaciones. Mi saludo a la hermana Marta, allá hasta Génova, Italia, ¿verdad?, donde ella se encuentra. Bendiciones para su familia y a los que estamos aquí en este país tan lindo llamado El Salvador. Y máximo ustedes que estamos aquí en este cantón, hermano, porque estamos desde el cantón El Tinteral, ¿verdad? Así es cantón, ¿verdad? No se sientan mal. Ese es un privilegio, hermano. Es un privilegio haber nacido en un lugarcito como este. Así es que vamos a abrir nuestras Biblias, pero antes vamos a orar. Cierre sus ojitos. Padre y eterno Dios que estás en el cielo, Señor, te agradecemos por esta oportunidad la cual nos permites de poder presentarnos ante tu misma presencia y a la vez de concedernos este privilegio de estar a la intemperie con muchos de los que pertenecen a tu iglesia, Señor, y con las personas que han sido convidadas como amigos. Alcánzales en tu grande e infinita misericordia, que tu gracia le rodea a ellos, Señor, que al ser dada tu palabra que produce vida al corazón del hombre, ellos sean añadidos. Porque tú cada día añades los que habrán de ser salvos. Ellos son tuyos. Desde acuerdo, Señor, ellos recibieron esta invitación. Con mucho placer estuvieron dispuestos a venir a este sitio geográfico. Es porque hay sed, hay hambre de tu palabra. Y pedimos que sacies, nos dé sabiduría, discernimiento, iluminación, Señor, para no hablar locuras, para no añadir, Señor, filosofía de hombres,
sino que tu palabra sea dada pura, tal como está escrita en este libro. Ayúdanos a digerirla y a ponerla en práctica, que es lo más difícil para el hombre, pero no es imposible para ti, Señor. En el nombre de Jesús, te alabamos, Señor, y te bendecimos. A ti sea la gloria por siempre. Amén, Señor, y amén. Abra su Biblia, por favor, en el libro de Jeremías, capítulo 6. Jeremías, capítulo 6. Estaremos leyendo el versículo 16, el tema de esta tarde. Regáleme 25 minutos. En 25 minutos vamos a desarrollar este tema antes que oscurezca. Jeremías, capítulo 6, versículo 16. ¿Cómo encontrar el buen camino? Se llama el tema. Apegándome al tema que me acaban de dar general, ¿verdad? ¿Cómo encontrar el buen camino? Présteme toda la atención en estos 25 minutos, porque ese es un estudio el cual vamos a tener a la luz de la palabra del Señor. Yo no he venido para que usted escuche lo que usted quiere escuchar, porque algunos, cuando se toma este libro de Jeremías, algunos comenzamos a decir: ojalá que el hermano Wilber les pegue una buena. No, yo no he venido a hacer eso, lo que usted piensa que yo voy a hacer. Para estar acá, he tenido que buscar del Señor, he tenido que estar, hermano, pidiéndole que Él abra los corazones para que su palabra surta efecto. Versículo 16 de Jeremías, capítulo 6, dice la palabra del Señor como está escrita: así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso. Ese es el resultado para vuestra alma. Mas dijeron, es decir, los de la tribu de Judá, o de Judá mismo: no andaremos. Por favor, tome su asiento, si es tan amable. Vamos a analizar, después de la lectura que hemos tenido de este versículo 16, algunos aspectos que nos van a servir como contexto. Es muy importante recurrir al contexto histórico para poder entender el versículo de manera correcta, para no salirnos fuera de contexto ni buscar un pretexto. Y para ello, hermano, dentro del contexto mismo, lo que estaba ocurriendo es que quien escribe estas expresiones acá, quien las plasma con su puño y letra, es el profeta Jeremías. Y lo que él está haciendo acá, él está, hermano, no solamente aquí en el momento, sino que ha estado describiendo una situación en la que el mismo pueblo ha sido mal dirigido por algunas personas que se llamaban ser líderes religiosos. Cuando digo esa palabra, han sido mal dirigidos por ciertos líderes religiosos, es porque así lo presenta el mismo contexto. Por eso le voy a rogar con todo mi corazón que mantenga su Biblia abierta, para que usted se vuelva como los hermanos de Berea. Mientras yo estoy enseñando, usted revisa la Biblia y chequea si en verdad lo que yo estoy diciendo de acá desde el púlpito es lo correcto. Entonces veamos cómo estos líderes religiosos habían llevado por mal camino, por mala dirección, hermanos, al mismo pueblo. Y eso lo relata los versículos del 13 al 15. Yo se lo voy a leer acá, siempre del mismo capítulo. Dice el versículo acá, quiero que lo lea conmigo, por favor, 13 y 15. Si lo puede leer, no con la vista, sino a voz en cuello, mucho que mejor todavía.
porque desde el más chico de ellos hasta el más grande, cada uno sigue la avaricia. Y desde el profeta hasta el sacerdote, todos son engañadores y curan la herida de mi pueblo. Dice con liviandad, diciendo, paz, paz, y no hay paz. Lee el versículo 15. Se han avergonzado de haber hecho abominación. Es la pregunta. Ciertamente no se han avergonzado, ni aún saben tener vergüenza, por tanto caerán entre los que caigan. Cuando los castiguen, caerán, dice Jehová. Vea usted aquí cómo el mismo profeta, en el contexto, describe el comportamiento vil de estas personas que son religiosas. Increíblemente, dentro de ellos se mencionan personas que se desenvolvían en cierto oficio. Y ese es el oficio profético. O sea, estas personas eran engañadoras. Estas personas, hermanos, decían la expresión en el hebreo, shalom. Decían a las personas, paz, paz. Es decir, todo está bien. No importa el rumbo de vida que tú lleves o la dirección en la cual te hayas encaminado, todo va bien. O sea, impulsando a la gente a continuar en una condición la cual Dios había visto que no era la correcta, no era la idónea. Estos se habían apartado de Dios, a tal grado de que su mismo apartarse se da a conocer a la luz de la misma escritura. Porque no es tan sencillo. Alguien puede leer el contexto y decir, no, hermano, si aquí no había problema. El problema es que estas personas, hermanos, según la misma descripción del profeta Jeremías, habían desviado al pueblo. Estos líderes religiosos, o sea, no eran personas incrédulas o analfabetas en la religión. Eran personas que tenían conocimiento de los preceptos antiguotestamentarios. Ahora, como ellos habían desviado al pueblo en un rumbo diferente, en una dirección distinta, alguien diría, pero ¿qué es lo que ellos practicaban para decir de que los habían guiado en una dirección diferente? Denote, según la Biblia, vamos a entender cuál era el camino que estas personas habían agarrado, pero tomando o diciendo, hermano, echándole las culpas, sería la expresión correcta, a quienes los estaban guiando a ellos, que eran estos líderes religiosos. Según el análisis de la Biblia en su contexto, cuando Israel salió de Egipto, ellos no tenían ley. Ellos eran personas esclavas. Ellos eran personas que estaban acostumbradas a hacer lo que bien les venía en gana. Esas son las características de un esclavo. Imagínense, no presento las características físicas, porque ellos eran esclavos y tendían a no sanear su cuerpo, es decir, a no bañarse, a vivir una vida como un esclavo. Así estaban acostumbrados por muchos años, porque estuvieron cautivos por más de 400 años en Gosén, en Egipto. Cuando Dios tiende a derramar su misericordia sobre ellos y quita o quiebra con esos lazos los cuales ellos estaban esclavos, es decir, por Faraón mismo, Dios los saca hacia la libertad. Cuando los saca hacia la libertad, habiendo pasado el Mar Rojo, adelantándome a la historia, Dios mismo allí habría de querer transformar la condición de ese pueblo. Lo lamentable, lo crítico de esto es que ellos habían sido sacados de la esclavitud, habían sido libres, pero libres físicamente, pero seguían siendo esclavos espiritualmente en su interior. Y ese es lo duro. Y como Dios sabía esto, entonces, denote usted, Dios habrá de presentarles un camino en donde ellos tenían que seguirlo y mantenerse en ese camino, porque dependiendo
Si ellos se mantenían ahí fieles, entonces así serían bendecidos. Pero ¿cuál es ese camino? Vamos a verlo, porque hay personas que cuando se trata de enseñar acá, se desvían por otro rumbo. Entendiendo todo el contexto, vamos a entender entonces por qué rumbo fue que estas personas religiosas llevaron a su pueblo por un rumbo el cual Dios no había indicado. Según los expositores, la mayor parte de ellos, quienes yo he leído, ellos mencionan, dicen que Dios le dio el decálogo a su pueblo, le dio ley, le dio mandamiento. Y por eso es que uno registra que en el monte Sinaí, Dios le dio la ley a su pueblo, una ley escrita en tablas, que Israel cuando la tuvo, cuando Moisés iba descendiendo, estuvo 40 días y 40 noches en el monte Sinaí, que es el mismo monte Horeb, geográficamente hablándolo. Él vio que el pueblo se había desenfrenado. Lo que hizo fue quebrar porque se encolerizó, se airó. Entonces, el pueblo había errado, había fallado, ahora que Moisés le llevaba la ley, los estatutos de Dios. El hecho es que en el Sinaí es donde Dios mismo determina darle ley a su pueblo. Determina que a través de esa ley, su pueblo tiene que vivir, su pueblo tiene que regirse. Mencióneme usted uno de los mandamientos escritos en esa tabla. Uno de ellos es: no matarás. ¿Es ese buen camino? ¿Es ese el buen lugar donde Dios lleva a una persona? Claro que sí. Porque decirle a alguien no matarás es decirle: mira, si no lo haces, no lo haces, te vas a mantener como una persona que no ha manchado sus manos de sangre. Dios te va a guardar, Dios te va a preservar. No cometerás adulterio. Hombre, ese es un buen consejo. Ese es guiar por un buen camino a una persona. El otro aspecto importante es: honra a tu padre y a tu madre. Y ese es un buen camino. Es un buen consejo para una persona. Mira, aquí debes de caminar como joven, obedece a tus padres. O sea, usted le está señalando una senda adecuada a los que son jóvenes. ¿Por qué diría alguien? Porque hay promesa. Porque el que honra a padre y a madre, dice la Biblia, que Dios le dará largos días de vida. O sea, cada uno de los mandamientos que Dios dio es el camino. Si habláramos de lo escrito en la Biblia, por ejemplo, los primeros 5 libros de la Biblia, la Torah, el Pentateuco, o la ley de Dios, ese es el camino que Dios le da a Israel. Esto, por esto tendrás que andar. Grábatelos, átalos a tu corazón. Ese es el camino perfecto. Entonces, por si alguien decía, es que a mí me explicaron de otra manera, a mí me dijeron que la senda, el camino, era una senda, era un camino literal, era un camino geográfico. No, el camino que Dios le da a Israel, en donde ellos tienen que transitar y mantenerse, es en el camino de la palabra. Y aquí, hermano, no quiero entrar todavía en detalles, me quedan 18 minutos. Ya vamos a entrar en detalles. Entonces, Dios señala el camino. Dios señala el medio como una persona puede ser bendecida. Y si no lo hace, porque alguien puede tener conocimiento del camino, pero no es simplemente el conocimiento, sino que Dios quiere que al dar su palabra, al dar su ley, las personas sean responsables en obedecer lo que está escrito. Yo, por ejemplo, le voy a poner un ejemplo sencillo. Yo conozco aquí, cuando tenía 17 años, yo no tenía Cristo. Conozco todo este sitio. Pero ahora lo conozco más. Lo conozco más. O sea, una cosa es conocerlo y otra cosa es estar en el lugar, ¿verdad? Porque alguien dice: ah, yo conozco tal, pero ¿has estado en el lugar? No, nunca he estado allí. Entonces de nada te sirve. Yo conozco y ahora estoy aquí. Usted conoce porque vive aquí. Una cosa es conocer el camino y otra cosa es transitar el camino.
es andar por el camino. Es decir, una cosa es conocer la ley perfecta de Dios y otra cosa es vivir en esa ley. Alguien puede, hermano, tener mucho conocimiento de la Biblia, pero si no la vive en obediencia, de nada le sirve. De nada le sirve. Entonces, Israel tenía el camino. Israel tenía la senda por donde transitar, por donde ser bendecido. Pero ¿cuál fue el problema de Israel? Ellos se dedicaron más a dar importancia a los rituales que caminar en la senda. Mire, hermano, ellos estaban acostumbrados a hacer sacrificios, ofrendas, de todo tipo. De todo tipo, hasta de granos, como lo relata la Biblia. Pero ¿de qué sirve ofrendar cuando no hay o uno no le da importancia o relevancia a lo que es más importante? O sea, yo no estoy excluyendo las ofrendas, no estoy excluyendo los sacrificios, que era una sombra del verdadero sacrificio. Eso señalaba lo que sería miles de años después, que es el verdadero sacrificio, el verdadero holocausto que cambiaría el historial de esta tierra, que es Cristo, el Hijo de Dios. Entonces se enfrascaron más en los rituales, en las tradiciones, le daban más importancia a ellos que a la misma palabra. O sea que se comenzaron a alejar de manera paulatina, a tal grado que los mismos guías religiosos, ellos estaban en una condición deplorable de apostasía. La gente lo seguía, porque cómo no iban a seguirlos si eran sus líderes, ¿verdad? A tal grado de que esto mismo que ellos hacían en lo práctico, de apartarse de la palabra de Dios, cuando alguien se aparta, a esa persona, lo que conlleva el resultado es a vivir una vida desenfrenada. O sea, ¿cómo estaban los israelitas en esa época? ¿Cómo estaba el pueblo de Dios? Peor que los impíos, peor que los incrédulos. O sea, viviendo una vida de indiferencia, de pecado contra Dios. Y eso, hermano, eso, Dios tiene un límite. Porque de eso es donde Dios, voy a mencionar una frase que la manejan los apóstatas, pero que está escrito aquí. Dios decretó. Lo que ellos mencionan es simplemente en sus falsas enseñanzas, estos señores que practican el G12, fuera del contexto bíblico. Dios decreta, cuando vio al pueblo enfrascado por ese mal camino, decreta juicio. Y juicio vendría sobre estos que se habían desviado del verdadero camino. O sea que hay un resultado, porque lo que el hombre siembra, eso mismo cosecha. Ahora, si hay ese resultado, ¿Dios los dejaría así, siendo su pueblo? ¿Dios los dejaría siendo un Dios misericordioso? No, hermano. Por eso es que viene y usa al profeta Jeremías para que él dé esta advertencia o esta invitación, diría alguien. ¿Pero cuál? Lo que dice aquí en el versículo número 16. Vuelva a abrir su Biblia, no la cierre, y comencemos a analizar el texto, ya entrando al desarrollo de los 10 minutos que me quedan. Así dijo Jehová, paraos. Vamos a analizar cada palabra. Yo aquí traigo algunos apuntes, porque es muy importante el hacerlo. Ya, porque yo sé que ustedes son lectores de la Biblia. Estudian la palabra. Lo primero que Dios les dice a través del profeta es, paraos. ¿Qué significa esa frase de paraos? Alguien lo tomaría de manera literal. ¡Ey, parate vos! Ya no continúes por ese camino donde vas. ¡Párate! Expresión. Alguien la tomaría así. ¡Detente! Dios le dice aquí, ¡paraos! Y es una frase muy bonita, fíjese, hermano. A mí me gusta bastante esa frase. ¡Paraos! ¿Por qué? Porque cuando una persona va por una senda que es distinta a la que Dios ha enmarcado, necesita detenerse. ¿Detenerse para qué? Para reflexionar. Y eso es lo que no le gusta al ser humano, que se ha desviado. Usted puede decirle a alguien, mira, yo quiero platicar contigo. Quiero que hablemos de la Biblia.
hablemos de la Biblia. No hablemos de filosofía, no hablemos de tus pensamientos, no hablemos de tus ideas, hablemos de la palabra. Y eso es lo que Dios hace aquí. Detente. Párense. Ya no sigan en ese rumbo. Comiencen a meditar. Meditar conlleva a reflexionar. Y cuando hay una reflexión es correcta y se mira hacia atrás y se mira la situación que se está viviendo en ese presente, si la persona no está siendo bendecida y el juicio de Dios está ya para caer sobre ese pueblo, sobre esa persona de manera individual, amerita que si no hay los resultados y no hay los frutos de lo que se quiere obtener, es porque no se ha estado viviendo de acorde a la palabra. No se ha estado viviendo de acorde a los principios que Dios puso en Israel. Por eso es que los escritores dicen que el camino nuevo para Israel comienza desde el Sinaí, de ahí en adelante. Pero ellos se desviaron. Y ahora que se han desviado, Dios le dice, párense, deténganse. ¿Y qué más les dice en ese versículo? Aparte de decirles, párense. En el verso 16. Y dice, paraos en los caminos. Y fíjense que aquí, esto es bien crudo para un intérprete de la Biblia, para alguien que interpreta la Biblia. Porque aquí es donde las personas se desvían a dar a conocer una cosa que no es la correcta. O sea, deténganse, párense por los caminos. ¿Por qué? Porque cuando una persona se desvía de donde Dios ha querido encauzarlo, donde Dios le ha querido dirigir, mira, este es el camino de bendición, mi palabra, vívela, obedécela, este es el camino. Cuando alguien se sale de ese camino, de la obediencia a la palabra, esa persona se encuentra en una encrucijada. Porque eso es lo que da a conocer aquí. La palabra en el texto del hebreo. Se llega a una encrucijada que la persona ya está por un camino de desobediencia a la palabra. Ya ha caído en el lazo del diablo, ya cayó en una trampa de Satanás. Entonces esa desobediencia lo que ha producido es que esa persona se haya desviado y eso mismo ha armado otros caminos. Entonces dice, paraos en los caminos. Es decir, párate en esa encrucijada. Y cuando estés en esa encrucijada, hay un camino aquí, otro camino acá, porque hoy la mayor parte de personas dicen tener la verdad. ¿Pero qué es la verdad? Fueron las preguntas, o la pregunta que Pilato le hizo a Cristo. Y muchos se siguen haciendo hoy, ¿qué es la verdad? Bueno, la Biblia responde a eso, ¿verdad? Y dice la Biblia, si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Y dijo Cristo, la verdad os hará libres. Sencillo de entenderlo. Cuando alguien está por un sendero correcto, que es la verdad, y está en la obediencia a ese camino, la verdad, esa persona es libre. Dígame usted un contraste acerca de alguien que no tiene la verdad y esté en otro camino diferente al camino en el cual estamos nosotros, al camino de la obediencia a la palabra. Presénteme esas características o ese contraste de una persona que se haya salido, se haya desviado del camino del Señor. Yo conocí una persona, no voy a mencionar su nombre por ética, es muy cerca de Chachuapa. 3 títulos universitarios. Yo se lo digo porque yo estuve en esa experiencia. Me invitaron a predicar. Por eso no puedo ni mencionar su nombre, ni el nombre de la familia. La persona era un buen cristiano. Excelente cristiano. En algunas congregaciones le llaman el diácono mayor. Aquí todos los diáconos son iguales, hermano. Aquí el mayor es Cristo. Ni el pastor es el mayor. Nosotros somos los remeros de la fragata. Pablo dice que somos colaboradores, administradores de lo de Dios. Pero así, ¿verdad? Entonces él era el diácono mayor. Y de repente, él comenzó a desviarse, sabía la Biblia de papá, de pe a pa. Y comenzó, porque yo conocí la librera, si llegué a contar,
25 mil libros. Eso fue lo poco que yo conté. Porque yo estuve frente a frente, viendo su librera, viendo sus cuartos donde él estudiaba. Sorprendente, envidiable para muchos que quieren tener libros y estudiarlos. El gran error de él fue no estudiar libros seculares. Porque cuando una persona estudia, tiene que estudiar libros seculares. No puede estudiar solo la Biblia. Entonces, ¿cómo va a ir a tratar de pasar los exámenes que le hagan leyendo la Biblia? Si son otras materias, son materias seculares en la universidad. Cursó una carrera, cursó la segunda, la tercera. Cuando estaba estudiando psicología, fue que comenzó a abandonar la Biblia, abandonar el camino por donde Dios lo tenía. Y comenzó a comprar la Biblia satánica. El libro negro. Yo aquí lo tuve en mis manos. Y entonces comenzó a impregnarse de la Biblia satánica. Llegó a aprenderse de la desde el principio hasta el final, de pe a pa. Se la sabía de memoria. Y luego compró una ouija, una tabla, para platicar con los espíritus del más allá. Dicen que habían transcurrido 6 meses, cuando él, todos los demonios que él invocó, se posesionaron de él. Y yo le digo, hermano, porque cuando eso sucedió, yo no creía la historia, me invitaron a predicar, pero no creía porque no lo tenían ahí, en el manicomio, y no pudieron tenerlo. Lo anduvieron en todo Santana, en todas las iglesias evangélicas. Y de repente lo llevan a la congregación donde antes nosotros estábamos. Yo era un diácono de una iglesia. Y lo llevan, y cuando lo llevan, pero ¿por qué lo traen? Lo llevaban en un pick-up encadenado. Entonces lo bajan del vehículo. Y cuando me dicen a mí, fíjese que hemos apartado 5, 7, 8 diáconos. Y dije, ¿para qué, ¿verdad? Si nunca había hecho yo eso. Es porque dicen que ustedes lo van a liberar. Y cuando yo vi al hombre, hermano, cholo, alto, y haciendo gestos de karateca, porque sí había visto que había sacado, había competido a nivel internacional, por eso no menciono su nombre. Había sido 3 veces campeón a nivel internacional. Entonces cuando lo vi y lo bajaron del vehículo, lo primero que le hizo, ¡uh! Yo dije, este es Jackie Chan, dije yo. Y lo bajan, y lo llevan hasta dentro del local. Los hermanos corrieron, hasta los ancianos se fueron. A ver por qué, ¿verdad? Y a nosotros nos dejaron encerrados. Pero de lo que sucedió no se lo voy a contar. Esa es otra historia. Esa es otra historia. Pero este hombre se desvió. Este hombre que era un predicador en su congregación, se desvió del camino donde Dios lo tenía. Y terminó saliéndose del camino. Y Dios declarando juicio, porque cuando alguien se sale del camino de Dios, eso, hermano, de que una persona sea posesionada, ese juicio de Dios, por no caminar en obediencia a la palabra. Porque si alguien no quiere servirle a Dios en obediencia, entonces le va a servir al diablo. En esa encrucijada estaba el pueblo de Dios. Se habían desviado, pero ahora estaban en una encrucijada. Y Dios le dice, paraos en los caminos, paraos. Y dice el versículo 16, mirad. Esa palabra me gusta porque fíjese que en el hebreo tiene una connotación esa palabra mirad. Y es la expresión raat. No estoy hablando de la prostituta, ¿verdad? Sino se escribe raat. Raat significa ver profundamente, ver más allá. O sea que Dios lo que les está diciendo a través del profeta Jeremías aquí. ¡Mirad! ¡Mirad! ¡Mirad profundamente más allá de lo que otros no pueden ver! ¿Por qué les está diciendo esto? Porque cuando alguien se desvía del camino de obediencia, se vuelve una persona que ya no mira más que solamente lo que le alcanza a dar a conocer el sentido de la vista. Ya no puede ver, ya no tiene proyecciones, ya no tiene visión de alcance. Pero cuando estamos en Cristo y a uno le preguntan, ¿y usted cree que va a ser para el próximo año? No, hombre,
para el próximo año voy a ganar 50 almas para Cristo. El otro año vamos a ir a predicar a los parques. El otro año abrimos una nueva filial. Esa es visión. Eso es ver más allá de lo que otros no ven. Pero cuando alguien se desvía del camino, ya no mira de aquí, más que solamente para ahí. No mira más. ¿Por qué? Porque los sentidos, cuando una persona se desvía de la obediencia a la palabra, se vuelven a atrofiar. Una persona sin Cristo tiene los sentidos atrofiados. Tenemos 5 sentidos. ¿Por qué? Porque los sentidos son atrofiados por el pecado. Ya no lo digamos cuando alguien retrocede a la vida pasada. O se desvía la apostasía, o se desvía el ecumenismo. Ya no mira. Hermano, ¿y usted cree que usted así en esa situación de pecado, usted va a ser salvo? Sí. No mira su desgracia. ¿Usted cree que Cristo viene a traerlo con ese segundo matrimonio que tiene? Ya va por el cuarto. ¿Cree que el Señor lo va a arrebatar el día que sea el arrebatamiento de la iglesia? ¡Amén! Dicen. Ya no ve más allá. Él está atrofiado, su corazón, su vista. Pero aquí es, si te encuentras en una encrucijada, mirad por los caminos. ¡Mirad! Es decir, miren profundamente, más allá de donde no tenían capacidad de ver. ¡Miren! ¡Miren que les espera el infierno! Porque se han desviado del camino. Están en una encrucijada. ¿Será este camino que me lleva a la salvación? ¿Será este camino que me lleva al cielo? ¿Será este camino que me lleva a Dios directamente? Cuando alguien está en una encrucijada y le pide a Dios misericordia y se arrepiente, entonces Cristo dice: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es por mí. Pero cuando alguien se para, cuando alguien se detiene y se analiza, mire el grande problema en el que se metió Adán. ¿Cuál diría usted? Dios le dice cuando lo coloca en el huerto: de todo árbol que hay en el huerto puedes comer, pero del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque del día del cual tú comas de él, de cierto, morirás. Le está señalando el camino de bendición. Si no lo come, será bendecido, será eterno. Si te mantienes en el camino de obediencia, vas a estar aquí en el huerto del Edén, siempre enseñoreándote de todas las cosas que yo te he hecho. Pero si lo comes, me defraudas, es decir, pecas, de cierto, morirás. Increíble lo que sucedió con este hombre. Dios no creó un títere, una marioneta, un robot. Dios creó una persona con razón para decidir entre lo bueno y lo malo. Pero ¿por cuál camino decidió Adán? Por el camino malo. Y ahora Dios le está diciendo a este pueblo: mirad. Y aquí hay otro dato interesante. Y dice: y preguntad. ¿Qué significa esa frase? Preguntad. Preguntad. Dice que esa frase es muy, tan preciosa también, que me gusta cuando yo la leo dentro del hebreo bíblico. Es decir, lo que significa es esto: considerad que no somos independientes, no somos disolutos. Ahora que ustedes están viendo más allá, considera que tú necesitas ayuda. Ahora que estás en esa encrucijada, párate, mira y pregunta. Yo conocí aquí, hermano, pero llegó un momento en que perdí la vergüenza. Y comenzamos a preguntar, hermano. Y aquí hay una actividad evangelística. Nadie nos dio referencia. Allá hasta nos fuimos hasta Antioquia. Allá íbamos buscando, no sé si, Honduras. Allá por una subida y perdí la vergüenza. Le digo al hermano: preguntemos. Entonces, así tiene que ser una persona cuando se ha desviado. Pregunte. Ya deje de ser independiente, disoluto. Pregunte por dónde hay que retornar. Pregunte cuál es el camino. Pierda la vergüenza. ¿Ah? Porque el hombre en pecado, el hombre desviado,
se cree superhombre, hermano. ¿Cómo está usted, hermano, ahora que ha cambiado la doctrina? ¡Ah, poderoso! ¡Hasta voto la gente! ¡Hasta más me llegan! ¡Cállese! ¡Hasta ya voy, hermano! ¡Ya casi me pusieron el título de querubín! Pues ya no son 5 ministerios. Hoy hay querubines. Por allá un individuo dijo, y pasa cuando me invitó a su iglesia, allá por Candelaria y la frontera, hay un templón grande que yo no sabía, no me habían llevado. Y dice, pase el apóstol Wilber Rodríguez. A ver, ¿a quién dijo? Sí, sí, sí. Usted me dijo, usted es el apóstol. Yo le dije, ¿soy pastor? No, me dijo, ya lo bautizamos como apóstol, me dijo. Porque está cerquita de Guatemala, me dijo. Entonces, cuando una persona se desvía y se corrompe y va por otro camino, tiene vergüenza hasta de preguntar. Porque se ha vuelto independiente, disoluto. Pero si alguien considera que necesita ser encauzado por el camino de salvación, pregunte. Porque por ahí le van a decir que para poder llegar a Dios, usted puede agarrar cualquier religión. Pregunte a alguien que conozca la Biblia. Pregunte a alguien que predica. Pregunte a alguien que se mantenga en fidelidad a la palabra, en obediencia. Y le va a señalar el camino. Pero cuando perdamos el creernos superhombres, que todos lo sabemos, si le preguntáramos a Pablo, Pablo, ¿cómo hago para llegar al cielo? Él diría, Cristo es el único medio, porque no hay otro nombre dado a los hombres por quien podamos ser salvos. Cristo, dijo Pablo, es el mediador entre Dios y los hombres. Jesucristo, hombre, ¿cuántos alaban al Señor? Preguntad. Porque cuando uno anda perdido, necesita ayuda. Porque es posible que alguien diga, no, si yo conozco. Puede ser que usted se esté engañando a sí mismo, siguiendo los dictámenes de su propio corazón. Hay caminos que al hombre le parecen derechos, y su fin es de muerte. ¿Por qué no pararse y preguntar? Pero ¿qué más dice el texto ahí, aparte de preguntar? Dice, pregunte por las sendas antiguas. Ahí es donde yo quería llegar. Pregunte por las sendas antiguas. ¿Qué significa eso de preguntar por las sendas antiguas? Es decir, por el camino que dejaste hace años. Por aquella doctrina pura que aprendiste. Donde te santificabas. Donde te enseñaban a ayunar. Donde te enseñaban a hacer vigilias en la noche. Hoy ya no son vigilias, hoy son conciertos, conciertos musicales. Hoy no te enseñan a ayunar. Un hermano me dijo, va a haber en su iglesia, muy amigo, me dijo, ya no voy a hacer ayuno, me dijo. Voy a hacer desayuno de plátanos fritos con frijoles. Y se le llenó la iglesia. Pero ¿de qué sirve estar llenos en nuestro vientre, en nuestro estómago, si estamos vacíos del corazón? Ese es lo más terrible, hermano. Preguntad por la senda. Pierde la vergüenza. Necesitas ayuda, hombre. Mira cómo está tu vida. Mira cómo está tu familia. Te has perdido. Te has desviado de la Biblia. Pregunta por las sendas antiguas. Cuando te enseñaron que tienes que amar a una sola mujer sobre todas las cosas si estás casado. Pregunta. Ahora que vas por la quinta, pregunta. Si esa te ha satisfacido. Si esa ha llenado el vacío de tu corazón, responde, dirías no. Porque una mujer no puede llenar el vacío del corazón. El único que llena el vacío del corazón se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Te has desviado. Preguntad por las sendas antiguas. Es decir, por la palabra que dejaste de obedecerla. Que no nos vaya a pasar a nosotros igual que Israel. Ellos conservaban los rituales, la apariencia física, pero eran un cascarón de huevo. Ellos tenían la ley, tenían conocimiento de la palabra, pero no la obedecían. Se habían desviado por otros caminos que no eran los correctos. A esas personas que se desvían, pregunta cuál es la senda antigua. Por donde tú eras bendecido, porque hay promesa aquí.
y todo lo que haces prosperará. Pero si te mantienes, porque ese texto es bien bonito, hermano. No, hombre, si a cualquiera se lo enseñamos, hermano, no, hombre, hermano, no importa cómo usted ande pandeado, todo lo que usted haga, hermano, usted va a ser bendecido. Mire, siembre un montón de hectáreas de tierra y le aseguro que el Señor no solamente le va a dar lluvia, le va a regalar 5 nubes que lo van a seguir de aquí para allá. Cuando la Biblia dice en Deuteronomio que cuando alguien está en pecado, Dios convierte los cielos de bronce para que no llueva. Pregunta cuáles son las sendas antiguas y qué dice el texto, cuál sea el buen camino y andar por él. Eso es lo que Dios recomienda a través del profeta. Vuelvan a Dios, vuelvan a la obediencia. Ya no sean bayuncos, ya no estén sacrificando animales. Están estafando a la viuda y al huérfano. Están robando, están metiéndose en la herejía. Están metiéndose por caminos satánicos. ¿Por qué no se vuelven? ¿Por qué no se vuelven a los principios de la Biblia? ¿Por qué no aman a Dios en espíritu y en verdad? ¿Por qué solamente viven de superficialidad? ¿Por qué solamente están enfrascados en rituales y no en obediencia? Dios quería más que sacrificios, Él quería misericordia. Vuelvan. Y si hay alguien aquí, hermano, que se ha desviado de la Biblia, porque hay personas que hoy ya no leen la Biblia para predicar. Hoy los mensajes que hay son superficiales. Lo primero que le aconsejan a uno cuando uno va a predicar a una congregación es, hermano, me digo, hermano, 7 minutos le doy y 2 horas y media de alabanza. Ustedes han de conocer el polideportivo de Lourdes. Lo han de conocer. Cerraron 5 cuadras fuera del polideportivo. 5 cuadras. Yo acepto invitaciones. Yo no voy a sentar doctrina, voy a predicar a Cristo y a este crucificado. Llenísimo, 7,000 personas. ¡Wow! Lo primero que me dijeron es la tarima, hermano. ¿Sabe quién usa esa tarima? Los hermanos Flores, me dijeron. ¿Y qué me importaba eso? La tarima que costaba $7,000. Solo el alquiler de la tarima. ¿Por qué? Porque cuando uno se paraba, humo salía. Como quiera, no digo nada. 7,000 personas en la calle, varias cuadras. Ese fue algo histórico ahí, hermano. Desde las 3:30 de la tarde a las 8 de la noche me iban a entregar el mensaje. Y me dice el encargado, 7 minutos le dejo para predicar. ¿Y sabe qué le dije yo? Que el Señor te reprenda, pastor, le dije. Y para castigarlo, prediqué 1:30. O sea que a las 9:30 estaba haciendo el llamado yo. Pero a las 9:30 de los 7,000, solo 35 personas se habían quedado. Mira qué horrible es ver eso, hermano. Y que no le escuche nadie a usted. Pero algo Dios iba a hacer. Y les dije claramente, ese montón de gente que vino es emocionalista. Les gusta el show. Ya no aman la palabra, se han desviado. Y los 35 que tuve, se quedaron los originales, hermano. El trigo se quedó. Entonces dije yo, aquí voy a llamar a reconcilio, porque los hermanos se quedaron. Pero no sabía lo que iba a suceder. De 7,000, a la hora del llamado, hermano, cuando estuve haciendo el llamado de 5 minutos, yo no sabía que abajo, yo sentía algo raro abajo, abajo de la tarima profesional, estaba saliendo humo a la hora del llamado. 5 minutos antes de dejar de predicar, salía humo. Yo decía, algo está sucediendo aquí, la gloria de Dios está cayendo. ¿Pero qué? Comencé a sentir olor a marihuana. O sea que abajo de la tarima estaban fumando marihuana. ¿Por qué? Porque los dueños de la tarima, los encargados de armarla, no eran cristianos. Abajo estaban fumando marihuana. Por poco me sentí un poco jalado yo, mano. Entonces, o sea, aquel olor salía. Salía el olor. Pero yo enseñando la palabra, hablando de Cristo. Y hay una promesa en la Biblia, que la palabra de Dios no vuelve vacía. ¿Sabe qué sucedió? Para la gloria de Dios, lo tengo como recuerdo, que los 5 marihuaneros salieron llorando debajo de la tarima a convertirse a Cristo, todavía con el puro de marihuana en la mano. ¿Y sabe qué me dijo uno de ellos? ¿Querés? Me dijo.
Le dije, botalo ahí, y lo botó. Y los ministré a los 5, y la gente, los 35, pasan llorando. Rodeamos a los 5, incrédulos, orando por ellos, alabando a Dios, dando gloria. Porque a Dios no le gusta el show, a Dios le gusta la originalidad. Cuando alguien crea su palabra y crea el que le envió, tiene vida eterna. Se convirtieron a Cristo. Y usted dirá, pero, ¿y si yo me he desviado? Estoy a tiempo. En vida es cuando Dios te concede oportunidades. Porque la Biblia dice que está establecido que el hombre muera una sola vez. Y luego el juicio. Entonces, por si alguien se ha desviado, aquellos que nos están viendo a través del internet, tanto apóstate que hay en todo el mundo, arrepiéntanse. Vuélvanse al camino original de Dios, de la obediencia a la sana doctrina. Ya dejen de estar predicando basura que no salva a las personas, sino que las lleva a condenación, al infierno. Es solamente a través del camino de la obediencia. ¿Obediencia a qué? A la palabra. Por eso es que ve el resultado en las palabras finales de este versículo 16. Y dice, y hallaréis descanso para vuestras almas. Y mire cuál fue la respuesta de ellos. Mas dijeron, no andaremos, dijeron los de Judá. Al volverse al camino original, a la senda antigua, hallaréis descanso. ¿No se recuerdan ustedes de la palabra de Pedro en el libro de los Hechos? ¿Qué les enseñaba Pedro a los judíos? A los judíos, arrepentidos y convertidos, y vendrán tiempos de refrigerio. Porque solamente en la verdad, en el fundamento de la verdad, podemos descansar. ¿Por qué Cristo llamaba a los que estaban cargados por la ley? ¿Qué les decía? ¿Ah? ¿Qué es el texto que utilizan los evangelistas? ¡Vengan! ¡Vengan los que estén trabajados y cargados! No llaman a la gente cargada y cansada del pecado, pero el texto original en el griego no se refiere a eso. Cuando Cristo dijo, venid a mí, los que estáis cargados y cansados, está refiriéndose a los cargados de la ley, hermano. Porque estos líderes ponían cargas que ellos mismos podían llevar a este montón de hipócritas. En la época de Cristo, los fariseos y los saduceos. Cristo, en lugar de imponer una carga religiosa de la ley, Él te llama a libertad. Vengan a mí los que estéis trabajados y cargados, que yo te voy a hacer descansar. Vamos a hacer un canje. Mi carga es liviana y la tuya es pesada. Ven, cambiemos. Y vas a entender que cuando la lleves, la mía, cuando la tomes, vas a caminar apresurado porque es fácil. Liviana de llevarla, pero la tuya es pesada. Pero yo estoy dispuesto, diría el Señor, a llevarla en el madero. Porque Él llevó todos nuestros pecados, todas nuestras cargas, todas nuestras enfermedades. Y por eso es que el profeta Isaías dice que Él llevó todas nuestras cargas, nuestros pecados, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todo aquel que está en la verdad descansa en esa verdad. ¿Cómo cree que me siento yo cuando yo termino la enseñanza en cada lugar donde voy? ¿Usted cree que yo termino cansado? Yo venía con una gran infección en la garganta. ¿Y sabe qué le voy a decir ahorita? Yo he sido sano. ¿Por qué? Porque cuando usted descansa en la verdad y la enseña, la predica, como está escrita aquí, hay promesa. Hay descanso. Por eso es que uno anda confiado, hermano. Y por eso es que cuando sea el arrebatamiento de la iglesia, estamos muy seguros que, como enseñamos lo que está escrito en este libro, el Señor nos va a levantar. Habrá alguien que se haya desviado y le dijeron, mira, por este camino puedes irte. Puedes mezclar las obras con la gracia, como hicieron los judaizantes, ¿verdad? Con los hermanos de Galacia. Hombre, sí.
No hay problema, mire, mire, usted puede cargar 5 escapularios y le aseguramos que usted va al cielo. No, yo le señalaría esto. Más que decirle a una persona, quítese esto, haga esto, conozca la verdad. Y es lo que estamos haciendo hoy. Cuando una persona conoce la verdad, más que decirle, quítese esto, peínese así, camine así, esto lo hace libre a uno. Esto lo hace libre a uno. No hay otra cosa que liberte la vida de una persona, la haga reaccionar, la haga volver y que vea más allá, que cuando hay una obra del nuevo nacimiento, la obra de la regeneración, la obra del Espíritu en nosotros, uno comienza a reflexionar y a recapacitar como el hijo pródigo. Los hermanos que estamos en este sitio y estamos diseminando la palabra por todos lugares, mantengámonos en esta verdad. Allá en Salchopa han llegado y yo me he reunido con esas personas. Me llegaron ofreciendo más de $500,000 por vender la iglesia. Solo la iglesia central. Cada cabeza como que si fueran vacas o reses a quienes yo estoy pastoreando. Contaron las sillas, contaron las cabezas, ¿saben cuántos hay? Y ofrecieron mucho dinero. ¿Sabe qué le dije? Que el Señor te reprenda, Satanás. Porque no podemos cambiar. Yo no puedo, hermano. Yo después de ser un ateo práctico y teórico, porque así me capacitaron, una máquina para poder enseñar a otros que no hay Dios. Esto fue lo único que me transformó. ¿Cómo vamos a dejar este camino? ¿Cómo vamos a dejar este lugar de bendición? Porque los que estamos en este camino somos bendecidos. Y no lo decimos por salir del compromiso. ¿Cómo está usted, hermano? Bendecido. Y si amanecemos mañana, bendecidos. Y si amanecemos pasado mañana, bendecidos. Y si algo pasa y alguna enfermedad viene, bendecidos. Y si el Señor quiere llevarnos, mejor la bendición, nos vamos de un solo para allá. Pero la bendición no la perdemos. Así es que paraos. Paraos si es que te has desviado. Y preguntad, pierde la vergüenza. Ya no seas disoluto. Independiente, pregunta por dónde puedes regresar. Y el camino está correcto. Vuelve a la obediencia de la palabra. O sea que el camino es la obediencia a la palabra. Ese es volver a la senda antigua. No sigas consejos de los que te han desviado. Ya no corta eso. Y hay que comenzar a vivir. Señor, yo quiero vivir para ti. Yo quiero vivir mis últimos días de vida. Quiero vivir mi familia, con mi familia entregado a ti, sirviéndote, Señor. Cuando usted lo haga, entonces usted va a descansar. A ver qué lindo es tirar la carga. Lindo es sentirse uno que no lleva nada ya. Y uno dice, soy feliz. Es que yo soy feliz. Es que es lo que te hace feliz. El mantenerme en la verdad. Porque la verdad nos hace libres. Yo quiero ministrar. Pero antes de irme, quiero que usted cierre sus ojitos. Cierre sus ojos. Por un momentito. Y los que están viendo a través de las redes sociales, aquí estamos en un lugarcito que para muchos es insignificante, geográficamente hablándolo. Pero aquí estamos enseñando la palabra, enseñando la Biblia y no enseñando filosofías de hombres. Siempre seguimos enseñando el arrepentimiento. Siempre seguimos enseñando que sin santidad nadie verá al Señor. Siempre seguimos enseñando el único camino, porque no hay otro, sino solamente Jesucristo, el Hijo de Dios. Levánteme una de sus manos, todos los que estamos aquí. Yo voy a bajarme de la plataforma, porque quiero orar por los enfermos y por todos los amigos que hoy se van a convertir a Cristo. Todos levántenme una mano, no importa si usted no es cristiano. Si usted es amigo, levánteme una mano suya. Tiene manos, ¿verdad? Entonces levánteme una de sus manos, los que son amigos. Una de sus manitas.
Quiero hacer una oración en esta noche. Esta oración, por favor, repítala. Solamente los que hoy escogen el único camino que es Cristo. Esta oración no la vayan a hacer los que son cristianos, sino solamente los amigos. Y si usted es alguien que se ha desviado por otra senda, que no es la correcta, no es la idónea, entonces, si se ha desviado, también para usted es este consejo. Repita conmigo esa oración. Los amigos y los que se han desviado y necesitan reconciliarse. Abran sus labios, abra su boca y repita conmigo. Padre Celestial, yo me arrepiento de mis pecados. Señor, salva mi vida hoy. Restáurala. Señor, te abro, dígalo conmigo, te abro las puertas de mi corazón. Señor, yo quiero ser salvo. Señor, yo no me quiero quedar el día en que sea el arrebatamiento de la iglesia. Señor, yo vuelvo a la verdad. Señor, entra ahora. Te recibo como mi Señor y mi Salvador personal. Siga repitiendo conmigo. Creo que tú eres Dios. Creo que tomaste mi lugar en la cruz. Y creo que la sangre la cual vertiste de tu cuerpo en el madero me limpia de todos mis pecados. Todos digamos gracias, Señor, por el perdón de mis pecados y darme la salvación en tu Hijo Jesucristo. Amén y amén. Todos bajen sus manos, por favor. Este es un momento especial. Algo grande va a suceder aquí hoy. Levántenme la mano los que repitieron la oración conmigo, por favor. Levántenme la mano las personas que repitieron la oración conmigo. Todas las personas que repitieron la oración conmigo, levántenme su mano, por favor. Pónganse de pie los que están levantando su mano, por favor. Si alguien quiere venir aquí al frente, venga, venga, venga. Si usted necesita reconciliarse con Dios, yo le voy a pedir que venga acá adelante. Si usted hizo la oración y es amigo, yo le voy a pedir que se ponga de pie. Las personas que son amigos, pónganse de pie. Dios te bendiga, caballero. Bienvenido a la familia de Dios. Las personas que son amigos, Dios te trajo hoy a este lugar para cambiar tu vida, para que ya no te quedes en esa posición. Quizás vas perdido porque no tienes mapa ni brújula. Te desviaste del camino original de Dios. Voy a orar por todos los que son amigos. Si hay alguien que necesita a Cristo por primera vez, por primera vez, usted que es amigo, yo le invito a que venga aquí al frente. Vamos a hacer una oración. Quiero orar por todas las personas que son amigos. Vengan. Permíteme orar por tu salvación. Eso es lo que Dios quiere hacer en tu vida hoy. Salvarte. Has perdido la embarcación, en donde el único capitán de esa embarcación se llama Jesucristo. Él te quiere guiar, Él te quiere salvar. Él es el único capitán. Vamos a hacer la última invitación en esta noche a los hermanos que andan alrededor. No importa tu edad, no importa tu estrato social, Cristo quiere salvarte hoy. Si hubiera alguna persona que necesita a Cristo y lo quiere recibir por primera vez, venga aquí al frente, quiero orar por usted. No se quede en el camino que le va a llevar a la perdición, porque ancha, extensa la puerta que lleva hacia la perdición, pero estrecha.